A todos los medios de comunicación, agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa que hacemos en el Colegio San Pedro, Colegio de Infantil y Primaria, donde vamos a presentar el plan de actuaciones de conservación y mejora de los 5 centros educativos de infantil y primaria que tenemos en San Pedro Alcántara. Hay que recordar que son los Colegios San Pedro, Colegio Miguel Hernández, Colegio Fuente Nueva, Colegio Al-Ándalus y Colegio Teresa de León, es decir, los 5. Y decir que en principio tenemos previsto actuar durante 8 semanas, aprovechamos el periodo vacacional para que no afecte a lo que sería la vida normal de un centro educativo, y decir que todas las actuaciones se realizan teniendo en cuenta las peticiones que nos han realizado los directores de los 5 centros educativos y sobre todo priorizando en función de la disponibilidad presupuestaria. Hay que recordar que tenemos un plan de conservación de centros educativos con una partida anual de 175.000 euros que se complementa con los trabajos que realizan los servicios operativos de San Pedro Alcántara. En este caso vamos a acometer trabajos con un importe de 150.000 euros durante las próximas 8 semanas, donde vamos a actuar simultáneamente en los 5 colegios. Precisamente nos encontramos en el Colegio San Pedro Alcántara porque es una de las actuaciones de mayor envergadura. Hay que recordar que el 80% de estas actuaciones se realizan con este plan de conservación de centros educativos que realiza la empresa adjudicataria, Covico, que tiene tanto el lote de Marbella como el lote de San Pedro. Y en principio la principal petición que nos había realizado el director de este centro era sustituir los zócalos que se encuentran en los pasillos y las paredes de este centro educativo, que con el paso de los años pues se estaban descolgando, estaban en mal estado, y se van a sustituir con unos paneles de vinilo mucho más limpios, mucho más modernos, con colores mucho más alegres de cara pues precisamente a estos niños. Se va a resolver también problemas que tenemos de pluviales, vamos a resolver también problemas de humedades, y vamos también, que como habrán visto, si han tomado recursos abajo, se encuentra muy mal lo que serían los zócalos en la zona de recreo y fundamentalmente toda la pintura de las fachadas, así como pinturas de aula. A esto hay que complementar con trabajos de albañilería, de electricidad, de cerrajería, de jardinería, de carpintería, que se realizarán en los 5 colegios por parte de los servicios operativos, con un importe de 28.000 euros. Decir que en el Colegio Al-Ándalus la principal prioridad que nos plantea la nueva directora, que empieza Patricia a partir de este curso 2022-2023, es zonas de sombra. Nos plantea zonas de sombra en la pista central, se está estudiando ese proyecto para poder ejecutarlo, así como también el acondicionamiento, algo que nos piden todos los centros educativos, el acondicionamiento de un espacio de almacén. Almacén, los colegios se quedan pequeños y nos están pidiendo lugares donde puedan almacenar todo tipo de material educativo. Y en este caso, pues vamos a actuar en pinturas, en canaletas, en bajantes, resolver problemas de humedades y, como decía anteriormente, pues también ampliar las zonas de almacén. Decir que el Colegio Fuente Nueva lo que no ha pedido fundamentalmente es el vallado perimetral de una parte del colegio, sobre todo buscando la intimidad de la comunidad educativa, porque nos encontramos que esos vallados vienen, se pueden visualizar lo que pasa en el interior, y nos han pedido que esos vallados estén totalmente con chapas metálicas que se van a instalar. Nos han solicitado el director del Fuente Nueva también lo que sería la pintura de todo el centro educativo, de toda la fachada exterior del centro educativo, y a su vez también pues apertura de puertas, mejora de la zona ajardinada y, como gran novedad, acondicionar un rocódromo, es decir, en colaboración con el AMPA, un rocódromo que lo tenían incluido dentro de su proyecto educativo. Después el Colegio Miguel Hernández, que es un colegio también al igual que el Colegio San Pedro con cierta antigüedad, nos ha pedido la reposición, y yo destacaría eso, la reposición de un muro perimetral que está en muy mal estado según los técnicos municipales,
que yo diría que un muro perimetral que además no es competencia municipal. Pues recordamos el famoso muro del Colegio García Lorca, pues en este caso hemos tomado la decisión de que, aunque sea competencia de la Junta de Andalucía, por cuestiones de seguridad vamos a actuar el muro perimetral que da a la calle Jorge Guillén, y a su vez también nos han pedido la apertura de una puerta del aula específica de los niños de educación especial con los aseos de estos niños discapacitados, resolver problemas de humedades, pintura, renovación de alumbrado, distintas actuaciones. Y después nos queda finalmente el Colegio Teresa de León, que es el colegio más nuevo. Recordar que es un colegio que se realizó desde la época de la gestora, en el año 2007, y lo que nos han pedido es la pintura de todo el gimnasio, también el acondicionamiento de la zona de caucho del área de juego infantil, sustitución de alumbrado y fundamentalmente trabajo de pintura y de jardinamiento. En definitiva, vuelvo a reiterar que son las prioridades que nos marcan los directores. No se resuelven todas las peticiones que nos realizan, pero como tenemos a 6 años un plan de conservación de centro educativo de 175.000 euros anuales, ellos saben que van priorizando y se van realizando las distintas actuaciones. Y yo destacaría de aquí y agradecería, por un lado, a la empresa que lo está realizando, Cubico, por el buen trabajo, a los técnicos de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro por coordinar estos trabajos, y fundamentalmente, y destacaría la colaboración de los directores de los centros y las AMPAs a la hora de trasladarnos en tiempo y forma estas solicitudes de mejoras que nos permiten, al haberlo hecho antes de, podemos decir, del 15 de junio, nos permite presupuestar, planificar y poder realizar estos trabajos pues en unos centros sin perjudicar a todos los alumnos y el profesorado cuando imparten sus clases. En definitiva, estamos muy contentos y ya estamos trabajando, bueno, pues que en el curso 2022-2023 esperaremos para otra serie de mejoras que nos tienen planteadas poder realizarlo en el resto de periodos vacacionales. Estamos hablando de Navidades, Semana Blanca y Semana Santa y el próximo verano 2023, porque realmente los colegios reclaman muchas mejoras porque hay colegios que tienen una antigüedad importante de más de 40 años y que realmente requieren inversiones. Una parte de esas inversiones corresponderían a la Junta de Andalucía, a la Delegación Provincial de Educación, y nosotros la conservación y mantenimiento, pero lógicamente atendemos algunas de esas mejoras, aunque no sean competencias nuestras, porque creemos que es mejorar la calidad de enseñanza que se imparte en estos centros y las condiciones en las que se encuentran alumnos y profesores, que nunca hay que olvidar que estáis aquí y nos encontramos que una de las asignaturas pendientes es la climatización, pero claro, eso no lo piden los centros y es una competencia que tiene que resolver la Junta de Andalucía, y yo creo que con la situación de cambio climático, la alta temperatura que cada vez se adelantan, pues deberá acometer una inversión que se deberá acometer en los próximos años por parte de la Junta de Andalucía. ¿Ha dicho por recordar 8 semanas? 150.000 euros por parte de la empresa, podemos decir, adjudicataria del contrato del plan de conservación del centro educativo, y 28.000 euros con los servicios operativos que se hacen con recursos humanos propios, y el coste son lo que serían los materiales eléctricos, materiales de albañilería, cerrajería. Aquí participan servicios operativos tanto de obras, electricidad como de jardinería, porque es el momento de realizar podas, árboles que estén peligrosos. También nos piden trabajo desde un punto de vista de sanidad, ¿no? El tema de las plagas. Es el momento fuerte para poder trabajar en condiciones en estos 5 centros educativos, que realmente intentamos estar en conexión permanente. Nuestra intención es la primera semana de septiembre, cuando se vuelva a la normalidad y yo reanude, podemos decir, la vida educativa y hayan vuelto de sus vacaciones, pues poder reunirnos con ellos, valorar estos trabajos que se han realizado, entre otras cosas, y bueno, pues ya ir priorizando los trabajos que se realizarán en el resto de los periodos vacacionales del próximo curso.